10:19. Un nuevo ataque incendiario múltiple afectó un fundo en Cañete, en la región de la Araucanía, provocando pérdidas millonarias. El hecho generó críticas a la labor del gobierno en la zona, acusando además una falta de gestión. Vamos a conversar de este tema con el coordinador nacional de la Macrozona Sur, Pablo Urquizar. ¿Cómo está, Pablo? Buenos días. Muy buenos días, Precia. Me encuentro acá en Santiago, en La Moneda, muy ocupado con reuniones varias precisamente por la seguridad de la Macrozona Sur. Sí, ¿cuáles son los antecedentes de este último ataque incendiario que llevó, y lo decíamos ahí cuando lo presentábamos, Pablo, a varias críticas, ¿no?, de la zona, de algunos parlamentarios? Dicen que el Estado no está, porque además se está aumentando la zona y Macrozona, como señala el nombre de los atentados que se han registrado en el último tiempo. ¿Cuáles son los antecedentes de este hecho en particular en Cañete, Pablo? Bueno, en particular en Cañete, bueno, el fin de semana sucedió un atentado incendiario, ¿cierto?, donde fueron quemadas bodegas, casas, una cantidad importante de vehículos, y en eso, obviamente, como muchos atentados se están investigando, lamentablemente tampoco hay reivindicaciones desde la perspectiva de la violencia rural, como muchas veces conocemos distintos atentados, y por lo mismo también se están analizando cuáles son las causas que podrían haber motivado este atentado incendiario. Y eso los antecedentes, me imagino yo que lo van a estudiar en estas reuniones que tiene usted aquí en Santiago, que lo ha trasladado, me imagino yo, por la urgencia que se necesita poner en atajo a estos atentados que, lo decíamos, cada vez se amplían más en cuanto a la zona territorial. Claro, mire, la semana pasada precisamente estuve, bueno, aparte de que estoy permanentemente en la Araucanía misma, ¿cierto? Estuve en la provincia de Biobío, que en ocasiones anteriormente había sufrido atentados, pero se habían dado en las últimas 5 semanas 4 atentados, algo completamente inusual, porque estaría operando 2 orgánicas radicalizadas y terroristas en la zona, como es la WTKM y también la coordinada Arauco Mayeco, ¿cierto? Precisamente uno de los atentados que se le adjudicó en Los Ángeles, donde nunca había habido un atentado. Por cierto, desde esa perspectiva tuvimos reuniones con los delegados provinciales presidenciales, con carabineros, con la policía de investigaciones y también con las Fuerzas Armadas para poder establecer las diversas estrategias para poder prevenir, y no solo prevenir, sino también perseguir, y esperamos dar pronto, ¿cierto?, con los responsables. ¿Por qué viaja a Santiago, Pablo? ¿Viaja por la preocupación específica de este hecho o era una reunión que estaba previamente acordada? No, permanentemente tengo reuniones con el presidente y con el ministro del Interior y también su secretario del Interior, precisamente para poder ir analizando los avances y los retrocesos desde la perspectiva de la Macrozona Sur, y eso es una preocupación constante desde que llegué yo, ¿cierto?, al cargo. ¿Y eso se ha avanzado en cuanto a evitar hechos? Porque lo hemos conversado, ¿no?, en varias ocasiones, en cuanto a cómo se están evitando estos hechos con este tipo de atentados, que no solamente se amplía en la zona, ¿no?, sino que las pérdidas, según la propia persona, uno de los dueños del lugar que fue atacado, en Santa Lucía, decía que los daños ascienden a más de 1.500 millones de pesos, ¿no? Vemos maquinaria, casas completas que fueron destruidas. ¿Qué es lo que se ha evitado, Pablo, en este tiempo respecto a que se ocurran este tipo de hechos? Sí, mire, le digo lo que hemos hecho en concreto, ¿cierto? En concreto, la semana pasada simplemente ya hubo 8 detenidos vinculados a la triada narcotráfico, armas y violencia en la Macrozona Sur. Eso conforman 415 detenidos que cuadruplican la misma cifra del año pasado, la cifra más alta de detenidos que ha tenido desde el año 1997, hace 24 años, el primer atentado en Lumaco. Es decir, 415 la cifra más alta de detenidos, ¿cierto? También 886 kilogramos de droga, pasta base, marihuana, cocaína, 9.590 plantas de marihuana, armas, 530 armas incautadas, una cifra muy, muy, muy por sobre los años anteriores, y eso se debe a un gran actuar también de carabineros, la policía de investigaciones y también el gobierno con el Ministerio Público en conjunto. Pero aún así,
es necesario seguir actuando, evidentemente. Hoy día hay 76 personas que están en las cárceles de la macrozona sur vinculadas a hechos de violencia, narcotráfico y terrorismo. Ya sea, hay 16 condenadas, hay otras tantas, ¿cierto? 60 que están en prisión preventiva y esperando los determinados juicios para poder no solo condenarlos, sino que también cumplan esa condena como en derecho corresponde. ¿Y por qué no se puede evitar hechos como esto? Porque y además, dos preguntas en esta oportunidad, Pablo. ¿Quién se hace cargo de todas estas pérdidas? No solamente de estos 1.500 millones que decía el dueño del fondo, sino hay cuatro casas, hay dos bodegas, hay una decena de automóviles. ¿Cómo no evitar la magnitud de un hecho como este? Sí, hay muchos hechos que se evitan. Lo que pasa es que las cosas que no se evitan y los atentados que no se evitan no aparecen, evidentemente, en la prensa, porque es parte de la información de inteligencia que a través de las policías, de las Fuerzas Armadas, inhibe y disuade, excepto la comisión de distintos hechos delictivos y terroristas. Y eso es algo que se está dando en la macrozona sur. Pero hay otros hechos que no se previenen. Y como no se previenen, se necesita necesariamente poder perseguirlos penalmente para que sus responsables cumplan con el derecho corresponde. Y frente a su pregunta, ¿qué está haciendo el gobierno? Bueno, el presidente el 26 de junio pasado fue a la Araucanía y, hablando desde la perspectiva de Macrozona Sur, hizo tres anuncios importantes. El primero, vinculado a las víctimas. Es decir, toda persona que sufra un atentado, por ejemplo, incendiario, hoy que se afecte su actividad económica o social, que está desarrollando producto de la violencia, el terrorismo, el narcotráfico que está desarrollándose en la macrozona sur, tiene la posibilidad de postular a los fondos de los programas de apoyo. Se incrementaron un 56% respecto al año pasado, son 5.564 millones de pesos que hoy día las víctimas están postulando para efecto de poder reparar en parte, ¿cierto?, aquello que fue afectado. En segundo lugar, también un plan de más de 20.000 millones de pesos para efecto de lo que dice relación con recursos logísticos, tecnológicos y de protección para Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, lo que incluye blindados, drones de última generación, más de 130 vehículos policiales, también retroexcavadoras, motosierras y así una serie de elementos que son indispensables para la realidad que se está viviendo de terrorismo y violencia en la macrozona sur. Y por último, también algo muy importante, que es que las Ministerio Público nos había solicitado una cantidad importante de dinero para poder hacer de mejor de forma y más eficiente, ¿cierto?, su trabajo desde la perspectiva de la violencia, tanto en Arauco, por ejemplo, en Cañete mismo, y también en la Araucanía, y desde esa perspectiva también se inyectaron todos los recursos y hoy día las fiscalías están con las personas que necesitaban para efecto de poder perseguir de mejor forma. Entonces, se está trabajando, se está haciendo un análisis y la estrategia diversa, ¿cierto?, para efectos de poder ojalá prevenir, pero si no es posible prevenir, sí o sí perseguir penalmente como el derecho corresponde. ¿Y qué tipo de autocrítica hay, si es que la hay, señor Urquizar, hay cuando dice el alcalde de Cañete que estamos falto de protección, el Estado de Derecho acá no existe? ¿Hay una autocrítica? Creo una comprensión completa, o sea, toda víctima, ya sea mapuche o no mapuche, de violencia, terrorismo, narcotráfico en la macrozona sur, es alguien que se siente, ¿cierto?, que el Estado de Derecho no existe, ¿cierto?, y desde esa perspectiva no puedo más que comprenderlo, y no solo comprenderlo, sino que trabajar actualmente para que ese tipo de situaciones no se vuelva a repetir y para poder compensar y recompensar en algo, ¿cierto?, con el programa de apoyo en aquello que ha sido afectado. Eso es lo primero. En segundo lugar, obviamente, hay una autocrítica, ¿cierto?, desde la perspectiva de como Estado tenemos que mejorar todos y cada uno de los sistemas que tenemos para efecto de poder llegar pronto, prevenir, y no solo prevenir, sino que perseguir, ¿cierto? Yo pongo ejemplos concretos, el Poder Judicial, por ejemplo, como Estado, en el caso de Jorge Huentullán, un conocido narcotraficante, y no solo narcotraficante, sino que traficante de armas y municiones en la zona, que es líder de la comunidad Temucuycuy, una de las orgánicas radicalizadas y terroristas que operan en la zona, en donde estaba detenido, y el Poder Judicial, a través de la Corte de Apelaciones de Temuco, lo dejó libre, ¿cierto? Es una decisión, y posteriormente, además, decretó su prisión preventiva, pero lamentablemente hoy día está prófugo. ¿Pablo? También. ¿Sí? No hay autocrítica. Le pregunto además porque hay varias autoridades, incluso ex autoridades de las zonas, ex gobernadores, y uno de ellos ha dicho que va a
critican no solamente el Ejecutivo, algunos piden su salida como coordinador nacional de la macrozona sur. Entonces, ¿no hay autocrítica respecto también a lo que las críticas que llegan desde autoridades de la zona o ex autoridades también? Sí, por cierto que siempre uno puede hacer mejor las cosas. Eso, yo creo que eso es un principio básico de cualquier institución y, por cierto, del gobierno, y en eso estamos enfocados absolutamente. Pero también hay que entender que hoy día hay ciertas personas que están, obviamente, con campañas electorales, y a la luz de esas campañas electorales, ¿cierto?, están pidiendo determinadas cabezas, ¿cierto?, del ministro del Interior, del delegado presidencial para la Macrozona Sur, de distintas personas, que obviamente no solucionan en nada la problemática. Si alguien cree que por la salida de un ministro, por la salida de un delegado, se va a solucionar todo el problema de la macrozona sur, me parece que no está entendiendo la dimensión del problema ni la magnitud del problema. Hoy día tenemos tres problemas básicos. Bueno, el primer problema es que no existe una condena total y restricta de la violencia, del narcotráfico, el terrorismo en la macrozona sur. Se relativiza absolutamente la violencia. Yo le digo, los 76 personas que hoy día están en prisión preventiva y condenadas no son presos políticos como alguna vez se dijo, sino que son personas condenadas o en prisión preventiva por homicidio, por narcotráfico, por atentados incendiarios, por robos con intimidación, por porte ilegal de armas y así sucesivamente. Pero si no, como país, no condenamos esa violencia y no entendemos que lo que está ocurriendo ahí es desde la perspectiva del terrorismo, el narcotráfico y la violencia, bueno, los que terminan sufriendo y pagando las consecuencias son las víctimas. Familias mapuche y no mapuche que están día a día atemorizadas en la zona. Pero también acá hay señales equívocas del Estado, ¿cierto? Porque si los mismos parlamentarios o muchas personas, ¿cierto?, de la clase política que critican el actuar del gobierno, la pregunta es qué está haciendo el Congreso desde la perspectiva de su rol fundamental, que es legislar para tener las leyes que se necesitan en la macrozona sur, leyes que no las pide solo el gobierno, las pide Carabineros de Chile, las pide la Policía de Investigaciones, el Ministerio Público, para otorgar mayores facultades legales para poder afrontar la realidad. Solo pensemos un ejemplo, la infraestructura, la protección de infraestructura crítica. Hace unos días conocimos, bien, ¿cierto?, Pablo, cómo se fue afectando la seguridad en, sí, en el aeropuerto, y así sucesivamente estamos trabajando. Bien, vamos a seguir evidentemente profundizando en este tema, Pablo Urquizar, saber también después las repercusiones de la reunión que tiene hoy.